Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una cadeneta de hombrecillos de papel como esta que veis aquí. ¿Queréis ver cómo la hemos hecho? Pues vamos a empezar. Para hacer nuestra cadeneta de hombrecillos de papel vamos a utilizar un folio DIN A4 como este que veis aquí. También nos puede venir bien un lápiz y utilizaremos unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es cortar el folio a la mitad por el centro con las tijeras. Como podéis ver, ya lo tenemos cortado. Nos quedan estas dos partes. De momento vamos a utilizar solo una. Lo que vamos a hacer es doblar a la mitad. Ahora la volvemos a doblar a la mitad. Y otra vez más la volvemos a doblar a la mitad. Voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis mejor. Lo que vamos a hacer ahora, ayudándonos del lápiz, para que sea más fácil, es dibujar la silueta de medio hombrecillo de papel. Empezaremos por la pierna. La dibujaremos de esta manera, en diagonal hacia aquí. Cada uno podéis hacer el estilo que más os guste. Ahora dibujaremos el tronco con una línea más o menos recta hacia arriba. Aquí debemos dibujarle un brazo también recto. Así. Ahora podemos hacerle un poco de cuello y media cabeza redonda. Ya tenemos dibujada nuestra silueta. El siguiente paso es simplemente recortarlo con las tijeras. Esta esquina la recortamos así por completo y con mucho cuidado vamos recortando por la línea las otras partes. Y lo que vamos a hacer ahora es desdoblarlo. Y así de sencillo, como podéis ver, ya tenemos hecha nuestra cadeneta de papel. Ahora, si os parece que es muy corta, podemos hacer lo mismo. Con la otra parte del folio, cogemos un poco de pegamento de barra y las unimos. Así ya nos queda una cadeneta más larga. Podemos hacer tantas como queramos y unir tantas como queramos. No tiene límite. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en mi canal. ¡Hasta pronto!